Hola a todos, hoy os vamos a enseñar el proceso de construcción, de customización de una moto. En este caso es una XSR 900, un modelo de Yamaha año 2016 tricilíndrico. Y aquí estoy con Juanpa, mano a mano, así que bueno, os explicaremos qué hemos avanzado en la moto hasta ahora y qué tenemos en mente customizar también. Hola, buenas tardes. Como pueden ver, si quieren después les dejamos un link de cómo es esta moto de origen. Es una moto alta, divertida de llevar, porque es corta entre ejes. Le hemos querido dar un toque clásico, cambiando partes de la carrocería. Como ven, hemos empezado cambiando los neumáticos, que le da un toque más agresivo. Sí, son los neumáticos mixtos, se consideran, aunque los índices sí son los que cumplen con los de la ficha técnica de la moto. Exacto, tienen buenas prestaciones. Las mismas prestaciones que los neumáticos de origen. Por empezar, podemos decir que después de los neumáticos podemos instalar un guardabarro más pequeño. Correcto. Que es de origen. Una vez fijados los nuevos neumáticos, así vemos la nueva altura que cogen, se instala el guardabarro a medida. Y aquí Exacto. Tenemos uno presentado que queda muy bien. Vamos a hacer luego los soportes que lo pongan bien fijo. Uh-huh. Y luego esto se pinta. Correcto. Aquí ya ven otra pieza instalada que no es de origen, pero ya está instalada con su soporte metálico, soldado hecho a medida. Nos gustan los faros que sean bien integrados en la horquilla, ya que le dan un aspecto de que sea todo un conjunto. Más compacto. Y no lo hemos puesto torcido sin querer, está puesto es proceso. Está puesto del centro lineal longitudinal un poco a la derecha. Ha desplazado cero, eso es hacia la le derecha. Le da un toque diferente. Lo mismo con el velocímetro, que lo tenemos justo encima. El además, velocímetro. Os lo voy a enseñar de esta posición. Veréis que es regulable en posición, según lo desee el conductor. Una vez finalizado el proyecto, pues ya verá cómo lo conduce más cómodo. Esto lo hemos puesto a la derecha y hemos conservado el cuenta kilómetros de origen porque tiene buenas funciones. Uh-huh. Y además no es feo y le queda bien a la moto. Simplemente lo hemos recolocado. Aquí a la izquierda tenemos el clausur de la llave y lo vamos a poner a la derecha. Ahí se ve. Siguiendo bueno. Para atrás, esta moto es una moto moderna que la caja del filtro de aire va sobre el motor. Entonces han diseñado el depósito que ocupe el poco espacio que queda en la parte superior de la moto, pero para darle un toque clásico se nos ha ocurrido la idea de hacer un cubre depósito conservando, uh-huh, conservando el depósito de origen. Como ven, esto es un depósito de una antigua tricilíndrica de Yamaha, que coincide que esta moto que estamos haciendo no es coincidencia, lo hemos hecho a propósito. Teníamos en stock este depósito, vimos que podía encajar. Efectivamente, una vez recortado y presentado, pues vimos que quedó estupendo. Así que ya veréis una vez se adapta cómo cambia el aspecto. Estamos en el proceso de adaptarlo para que sea practicable cargar gasolina. Voy a enfocar aquí arriba de nuevo para que veáis que asoma la boca de llenado. Aquí vamos a ceñirnos a lo típico de las Café Racer, que sea una línea horizontal recta, total, sí. Horizontal, y aquí vemos donde hemos planeado que venga la modificación del subchasis. Sí, porque el chasis original es el que veis y tiene una posición bastante ascendente. Entonces la idea es recortarlo y continuar la línea del cubre depósito. En cuanto a accesorios de luces, ya luego son cosas que se hacen en último momento. Tenemos pensado en este caso hacer un soporte de matrícula lateral para que la matrícula cumpla la norma en cuanto a inclinación y centralidad. Uh-huh. Y las luces las cambiaremos. Luego es cuestión de ir decidiendo detalles finales, pero lo más importante ya lo tenemos preparado. El escape también, veréis uno que instalaremos pronto. Este es el original de la moto, está bastante capado y desde Italia, podemos decir eso, nos llega uno nuevo. El amortiguador se va a mantener al original, ya que está perfecto y la moto no tiene apenas 8.000 kilómetros, vamos, que está nueva. Y bueno, pues nada, seguiréis viendo avances en nuestras redes sociales, así que lo próximo ya sabéis,
manos a la obra con el asiento y eso, avanzaremos sobre esta y otras tantas que tenemos por ahí, la Buell, aquí un proyecto XJ, SZR 660, R80, este es de un proyecto pan francés y algún otro. Ya les iremos comentando. Venga, un saludo, nos vemos.